¿Le cortamos o no le cortamos al palo? Votación. Yo digo que no, que se sale. Él dice que sí. Y él manda. Porque cuando jalen la piñata, los niños van a tener la oportunidad de alcanzarlo. Van a acabar con eso. Cabal. Y no pesa para que lo domine un niño. Ah, entonces hay que ser uno de bebé. Va, que lo levante la Becky para ver si pesa o no pesa. La Becky tiene la mejor. Ella está grande, otra. A ver, mate que le va a pegar. Ah, no, pero no a ellos. Ensaye con Quique. Quique. Ponga la espalda. Ah, pues yo digo que. No, quizás sí se ve muy grande. Va. Es de cortarle una cuarta. Quitarle. Ajá. Y si no, después le ponemos el pedazo. Si no. Miren el ovni que anda ahora. Saltarín, ¿ve? Andamos de voz de esponja ahora. Ey, Saltarín, yo hasta ayer, bueno, no, antier fue que hicimos el otro evento, ¿va? Sí. El circo en el que vos trabajás. ¿Cómo se llama, va? Hablando del circo. Ah, en el circo por ahorita donde ando yo se llama Circo Atlas de Cirilo Quilo. Estamos instalados en Atiquizaya por, digamos, los seguidores que estamos aquí, a ver si los pueden visitar, ahí estamos, los esperamos 8:30 y empezamos el espectáculo. Eso. Un buen espectáculo que hablamos. Sí, y ahora van a ver a Saltarín. Fíjate de que de los comentarios... Estaba viendo los comentarios de amigos y todo, va. Ajá. Les llega. De la vez que fuimos a Soyapango y todo, quedaron encantados. Qué bueno, me alegro que les guste el trabajo y que confíen en mí, pues estamos para ayudarles cualquier eso de venta, ahí estamos. A mí algo que siempre me ha llegado, ver cómo los niños se le quedan viendo a un payaso. Es magia. Es magia. Pero, en serio, ¿hace cuánto trabajas básicamente? De ser payaso tengo un año, 4 meses. ¿Un año? Un año, 4 meses. ¿En serio? Yo en el circo era empleado, yo recogía la basura, pues cuando mi hermano me decía, pintate de payaso, le decía, no, el payaso a mí no me gusta, le decía. O sea, yo me iba a quedar de DJ en el circo, también era DJ y era empleado a la beba. Y en una de esas que mi hermano me dice, pintate que algún día nosotros vamos a tener un circo y vamos a ocupar los dos en el circo. No, le decía yo, no, dime. Tuve una que me pintó. Y cuando yo salí a la pista, salí con nervios y toda la cosa, pero, o sea, cuando yo me di cuenta de eso, de sacarle una sonrisa a los niños, a la gente, es algo especial, o sea, se siente bien, bien, bien grande, sí. Uno, o sea. No. A los niños. Y tener la personalidad, yo ya venía ya. Yo listo. Ya venía listo, ya venía listo. ¿Cómo nos dijo allá? ¿Cómo? En un gimnasio donde hacen ejercicio. Ah, un gimnasio. Y eso, de veras, eso que nos dijiste allá, ¿fue chiste, men? ¿O de verdad algo te nato surgió? ¿Cómo así? Es que cuando, ¿no te acordás? No. Es que cuando vos nos ibas enseñando para dónde, a dónde te íbamos a dejar, va. Ajá. Dijiste, allá por un gimnasio donde hacen ejercicio, dijiste. Ah, no, ese me salió. Hola, hola. Ahí está ya la mamarina esperando. Ya, estamos listos. Me iba a reír de vos, pero te ibas a sentir mal. No, dele. Ah, no, bueno. Muy bueno, gracias por estar aquí. Nay, el tiempo es todo tuyo. Va. Luego, esta tarde, mire, tenemos muchas cosas que hacer, pero... Nos vamos, amigos. Todo su equipo. Nay es un emprendedor de admirar, porque la verdad que yo lo conozco desde cuando él comenzó con sus propios recursos y bueno, yo lo conocí a él en el mercado, en el gimnasio, y toda la vida ha sido una persona que se ha rebuscado, una persona de la cual creo que debemos de imitar, una persona que yo le decía, lo han criticado mucho, pero por hacer el bien. Lo ha criticado gente que no hace nada. Nada de lo que ustedes ven en redes sociales que yo entrego viene de mí. Es de parte de Dios y de las personas que a mí me apoyan. Siempre lo voy a decir así. En este día, el evento que se va a llevar a cabo en este lugar es, pues, le puedo decir, le he tomado bastante cariño a esta comunidad. La verdad, desde la primera vez que vine, a mí me gustó el ambiente, me gustó conocerlos
Y desde ahí pues se han dado cuenta que ya van varias veces que venimos y vienen muchos proyectos más. Ahí con Tony estamos hablando sobre eso. Lo único que les pido es siempre traten de cuidar, aconsejar y llevar a sus hijos por el buen camino. Denle el mejor ejemplo, porque ellos son el futuro. Ahora pues... ¿Cómo están, niños? ¡Bien! ¡Buenas tardes! ¡Bien! No, la escuché. ¡Buenas tardes, niños! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¿Cómo han venido? ¡Bien! ¡Qué bueno! Me alegro eso. Pero antes de iniciar esta bonita fiesta, quiero que le regalemos un fuerte aplauso al Rey Todopoderoso, al Dios, al que nos dio la vida a mí, a usted y al que nos tiene aquí. Regalémosle un fuerte aplauso, pero que se escuche. ¡Eso! ¡Javier! ¡Eso! A ver, ¿tú cuántos años tienes? 9 años. ¡Qué bueno! ¿Cómo te llamas? ¡Cristian! Regalémosle un fuerte aplauso a Cristian. ¡Eso! Por aquí tenemos a otro. Peque, ¿cómo te llamas? ¡David! ¡Qué bonito nombre! ¿Cuántos años tenés, David? 8 años. ¡Regalémosle 8 aplausos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ahí está! ¿Cómo te llamas, príncipe? ¡Alexander! ¿Cuántos años tenés, Alexander? 5 años, 5 aplausos para Alexander, eso. No, se pasaron. 10 le dieron, ajá. A ver, ¿cuántos años tenés? 11 años, ¿cómo te llamas? Daniel. Vaya, vamos a iniciar, vamos a empezar con la más peque. Princesa, usted pasa a pegarle a la piñata. Por ahí hagámonos poquito. Y todos gritan, ¡que le pegue! ¡Que le pegue! Espérense que traigan la demás. Vaya, ahorita nadie, háganos espacio por favor, todavía no vamos. Y el que esté aquí a un lado no lo vamos a dejar quedar. El que esté cerca, háganos por favor espacio. Mamá, sí. Zapatos. La ropa es gracias a una asociación de mujeres. Ellas se encargan de ayudar a mujeres en casos extremos, les voy a decir así. Y pues ellas también se reúnen para hacer este tipo de obras. Así que ellas se unen entre todas las de la organización, de la fundación, hacen esto posible. Al mismo tiempo, a la hora de agarrar la ropa, les voy a comentar qué me pasó. Fuimos a esa comunidad y echamos el montón de ropa. ¿Qué hicieron las que estaban más cerca? Agarraron, cuando yo les dije, ya pueden agarrar, todas agarraron un gran montón y se la llevaron así, y las que estaban allá no agarraron nada. Hay que ser conscientes que aquí hay muchas madres, hay muchas familias, entonces es de ser consciente con una prenda, dos prendas, así para que todos logren, porque lo que hicieron allá, sinceramente, a mí no me gustó.
primeramente agradeciéndole a Dios y a ustedes, a cada uno. Los llevamos en oraciones para que los continúe bendiciendo y esta oportunidad sea para cada uno. Muchas gracias. ¿Cómo le ayudas? ¿Le ayudas ahí? Con el baby. Y el bebé, no quiero. No, no quiero, va a decir. Ay, señor. Vaya. Muchas gracias, que lo quiero. Se lo pague, que Dios le bendiga a todos los que ponen su granito de arena. ¿Le ayudas a él? ¿Quién le puede ayudar a él? La veo. Muchas gracias primeramente a Dios y luego a la gente que pone su granito de arena. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Quiero agradecerles y que de todo corazón por la ayuda que nos han regalado. Se les agradece mucho y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por esta canasta, que Dios les multiplique muchísimo más. Amigos, así es como concluimos este evento aquí en la comunidad Las Arboledas. Por si no se me va a olvidar, Las Arboledas, ahí se acuerdan, comenten. Y pues Tony, te digo, qué bonito lo que ustedes han organizado aquí con la comunidad. Qué bonito también todo lo que ustedes les han traído y gracias. Bueno, la verdad que gracias a vos, a tu equipo también que anda ahí. Es una bendición a cada uno de ustedes que puso ese granito de arena. Hoy en día hay mucha gente que ya no se preocupa por el prójimo, pero gracias a usted que todavía, ¿verdad?, tiene eso de ayudar. Y gracias porque en lo que respecta a Nay, siempre ha pasado lo que le llega, siempre ha pasado la bendición. Y pues gracias por todo, Dios les bendiga. Igual Nay, seguí adelante, que la verdad la recompensa viene de arriba. Sí, cuesta, pero ahí vamos. Así que amigos, ya saben, comenten, suscríbanse, compartan y vean el video. Muchas gracias.